Presentarles a quienes están con nosotros. Disculpen lo breve que va a ser la biografía, porque da para mucho, digamos, leer la biografía de cada uno de los presentadores hoy. Nos acompaña Mónica Rincón, una figura emblemática del periodismo en Chile. Nació en Concepción y estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica en Santiago. Actualmente es parte de CNN Chile, columnista en Ciberchile. Desde el año 98, Mónica ha desarrollado una intensa carrera profesional en medios de comunicación masiva, principalmente en televisión, a pesar de que también ha estado en radio y en periodismo escrito. Por muchos años fue reportera en Chile, también reportó en el extranjero, en Francia, Nicaragua, Argentina, México, entre otros países. Conductora de noticiarios de televisión y panelista en programas de política, como el emblemático también Tolerancia Cero, también ha estado y conduce programas de cultura y entretención. En 2018 impulsó la creación de un programa que se llama Conciencia Inclusiva, y yo creo que todos lo conocen, programa que conduce hasta hoy y que ha aportado a generar cambios sociales muy significativos en la aceptación de las diferencias en Chile. A lo largo de su trayectoria, Mónica ha recibido el premio Energía de Mujer, Mujer Destacada de WISO. También fue elegida como una de las 50 mujeres más influyentes por el diario La Tercera. Y en el año 2018 fue distinguida como periodista del año por la Universidad Adolfo Ibáñez. También nos acompaña José Andrés Murillo. José Andrés estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó sus estudios de posgrado, magíster y doctorado en la Universidad de París 7. Las áreas de especialización de José Andrés son la filosofía política, la fenomenología, la ética, derechos humanos, derechos de la niñez, violencia hacia la niñez y adolescencia, abuso sexual. Fue junto a James Hamilton y a Juan Andrés Cruz, uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Caradima por delitos de acoso y abuso sexual, y como víctima de Caradima dieron una lucha contra viento y marea exigiendo justicia por estos abusos, llegando a ser noticia a nivel mundial, ya que el Vaticano reconoció la culpabilidad del cura Caradima y lo expulsó de la Iglesia Católica. Es autor del libro Confianza Lúcida y presidente de la Fundación para la Confianza, que se agradece mucho. Bueno, los dejo con la palabra. Sí, primero que nada quiero dar las gracias por a todos quienes están acá, todas y todos y todes, en esta presentación. Es mi primera vez, a pesar de que sigo cumpliendo años, sigo teniendo primeras veces. Y estoy muy emocionada, muy nerviosa, muy contenta. Quiero dar las gracias a Catalonia por haber tenido en este proyecto. Ha sido un proceso largo en mi cabeza, primero, de muchos años también, de tener este libro, como le decía Gabriela García, con quien hicimos este trabajo, este proyecto. Ella es periodista, es escritora, es investigadora, y tremenda amiga también, porque en un proceso como este es imposible no establecer vínculos. Entonces quería eso, sin duda que no fue un proceso fácil, pero necesario, muy necesario y pertinente. Un proceso que nace desde el movimiento Me Too, que se empieza a materializar. Yo le decía a Gabriela, tengo un libro en mi cabeza pero no sé escribir, o sea, ¿cómo lo llevo al papel? Hagámoslo juntas. La elegimos junto a Mariana Ales, que también me propuso, a esta tremenda mujer y tremenda también Mariana, que está aquí presente. Y finalmente se empieza a materializar con el movimiento Me Too, también con el estallido social y el feminismo, que empieza a tomar un poderío importante en términos de opinión, de causa, de protesta y de encauzar, ¿no?, este flagelo que hemos vivido las mujeres desde tiempos tan ancestrales, que tiene una dimensión bastante profunda, fuerte y poderosa, ¿no? Entonces, y ya con las tesis también, las tesis que tiene su libro, de hecho acá se está vendiendo, y uno vio, fue testigo de cómo esto empezó a cruzar las fronteras y empieza a haber una cohesión, una,
una situación más tribal con las mujeres, que entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Y solo nosotras como féminas, como mujeres, sabemos de lo que estamos hablando. A eso apunta el libro, ese es mi gran objetivo, o ha sido, o honestamente y humildemente lo quisimos hacer así con la vida. No me voy a extender más porque quiero también agradecer a la Mónica. Siempre quise que ella estuviera acá, lo dijimos con Gabriela. Mónica Rincón, José Andrés Murillo, que José Andrés me dijo, no puedo en esa fecha, pero después se las arregló y finalmente, no, tengo que estar esto. Viene desde el sur viajando y está este día acá. Tenemos una historia larga con la Fundación para la Confianza, de la que soy parte también. Entonces me siento honrada de que ellas, se han encargado de presentar mi primer libro, El abuso no es un efecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, tremenda invitación. Me siento privilegiado más que aquí. Sobre todo, bueno, me encantó tu libro. Primero, me encantó tu libro. Está tan lindo, tan lindo. Como todo lo que queráis, pero es un libro emocional. Prende la luz. ¿Ahora sí? Es un libro que prende la luz, ¿no? Y cuando uno prende la luz, hay cosas que no quiere ver, ¿no? Cosas que quiere ver y otras cosas que no quiere ver. Entonces, y tu libro además prende la luz en muchas cosas, ¿no? Uno podría decir, no deja mono con cabeza, sobre todo la televisión, es bien interesante. Pero yo por mi deformación profesional tomé algunas palabras, ¿no? Lo voy a leer para no irme por todo el trabajo. Bueno, al leer la historia de Candy, uno puede tener la convicción, basada en la total evidencia, de que el ser humano es un completo criminal. El síntoma más evidente es el poder. El poder parece ser la forma en que las personas se abren paso por la vida. La vida humana, esencialmente en comunidad, está condenada a estrellarse con los demás, ya sea por la necesidad de utilizarlos o eliminarlos. Si el papá utiliza su encanto, su fuerza, su seducción, es decir, su poder para abusar, entonces pareciera que la única forma de ser de un ser humano es como víctima o como victimario. Todo el espacio familiar donde el abuso tiene lugar, marcado por el secreto, la vergüenza, el miedo a hablar, la culpa por haber sido víctima, la imposibilidad de levantar la palabra. En relatos como el de Katy, y también de muchísimos que llegan a la Fundación para la Confianza, donde también llegó Katy hace años, no para pedir ayuda, sino para ofrecerla. Pareciera que todo el mundo, todas las instituciones, todos los adultos se pusieran de acuerdo para no solamente no escuchar, sino para silenciar a las víctimas. Es que en el mundo del abuso, la voz de las víctimas son más peligrosas que el abuso mismo. Es como si el abuso fuera útil para el sistema abusivo. Y que una víctima que habla, si una víctima habla, es un peligro para ese mundo. Y esto no solo en la familia, también en el mundo laboral, en la televisión en este caso. Está marcado a fuego por el acoso, la manipulación, el bullying, la cosificación de las personas, pero principalmente de las mujeres, donde los hombres se imponen en la estructura, donde la imposición, la pata encima, la humillación, el ataque a la autoestima, los vínculos, es no una mala forma de interactuar, sino pareciera ser la única. La única. Yo llevo muchos años estudiando el poder, en sociología, en filosofía, ¿no? Y siempre me sorprende, me descoloca, me indigna. El círculo del poder, de esa fuerza violenta que se utiliza para imponerse, para manipular, para utilizar a los demás, transformarlos en cosas útiles, desechables, para aprovecharse de ellos. Insisto, pareciera que esta fuera la única manera de ser del ser humano. Nacemos con esa fuerza que nos permite vivir, el poder ser, como si ese poder ser fuera siempre poder imponernos, poder aplastar o poder ser aplastados. Pero para que exista poder, tal como lo entendemos, tiene que haber también asimetría. Unos tienen más poder y otros menos. Unos se pueden imponer y otros deben asumir, son sus víctimas.
a lo más pueden eludir los golpes, esconderse, a veces pasar piola. Pero hay asimetría porque es vulnerabilidad. No porque es poder, es al revés la cosa. Dicho de otra manera, hay poder porque hay vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad la fuente y origen del poder. El origen del poder es esa primera vulnerabilidad que vive el ser humano como potencialidad heredada, como decía Milton, cuya única posibilidad de sobrevivir es gracias al poder del cuidado. Es que el primer poder al que estamos expuestos no es el del abuso, sino el del cuidado. No hay cuidado sin fragilidad, y no hay ser humano sin cuidado. La fragilidad que puede ser utilizada para abusar, y que tantas veces lo es, también es el resorte de la ternura y el cuidado. El libro, Movimiento Histórico, tu vida, tiene esa proyectura. Por un lado está el poder que abusa, el que humilla, que encanta, seduce, maltrata, utiliza, manipula, desecha personas, desecha vidas enteras. Pero también está la ternura, la inmensa, inconmensurable ternura de la carne. Y también el poder. Yo diría que la verdadera vocación del poder es esa ternura, que es el motor del cuidado. Y es ese cuidado, ese poder, el que salva de toda esa mierda que es el abuso. El cuidado, que no viene de una simple opción, una conclusión racional, sino como tú dices en el libro, muchas veces esto surgió de la guata. Cuando la Katy llega al final de su libro a un lugar originario, a un refugio del que fue expulsada cuando chica, un refugio que debía ser calor, ternura, pero fue enfermo por el abuso, fue patológico por el abuso, por la violencia. Ella misma tomó el camino, contra viento y marea, instaló y fue sembrando cuidado en la pantalla, en la radio, en las amistades, en el trabajo. Para mí lo más emocionante de tu historia es ahora, es al garrobo, la decisión que viene no como una conclusión racional del poder, ¿no? Un cálculo. O sí, pero del poder cuidar. Un poder que surge al estar expuesta a la enorme vulnerabilidad de Marisol y de tu mamá. La fuerza que violentó y que dejó en situación de total vulnerabilidad, hoy tú la recuerdas, como dices en tu libro, la vuelves a pasar por el corazón generoso, tu corazón mágico, y lo convierte, y convirtió lo que dejó la violencia, la fragilidad, en ternura, en motivo, necesidad de cuidado. Y eso es poder, eso es la verdadera ocasión del poder. El poder que necesitamos hoy en la familia, pero también en el mundo social, en el mundo laboral y sobre todo en el mundo político. Gracias, Katy, por permitirme y permitirnos asomarnos a este pedacito de tu historia, del milagro de tu vida. Lloré mucho las últimas páginas, te lo reconozco. Tu ubicación al garrobo desde el accidente de tu hermano, tu cuidar de tu mamá y de Marisol. Descubrir la capacidad de construirte, ya no desde el reflejo, a veces confuso de la pantalla, que en tu caso estaba lleno de amor, junto a tanta ambigüedad, sino desde la simple y maravillosa vida frente al mar, volviéndose hija, hermana y mamá. Una anécdota que es chiquitita, pero que retrata a la Katy como es ella de cuerpo entero. Porque ella también decía que casi nunca había tenido amigas de televisión, pero ella ha sido también generosa y cariñosa con muchos de los que trabajan ahí. Un día yo vi una foto de la Katy en el diario y salía con unos aros maravillosos. Y yo hoy le llamé y dije: "Oye, yo, qué lindo tu aro, ¿dónde los compraste?". Y muchos de los que trabajan en esto te hubieran dicho: "No, me los compré en Japón, no los puedes encontrar por ningún motivo, no, muy difícil". Y Katy dijo: "Yo te voy a rentar". Y me dio el dato en primer lugar. Y curiosamente, yo me hice lo mismo.
¿Y por qué no traigo colación? Porque ella es pura generosidad. Es así, cuando a mí me tocó como un pollito, ya estaba una animadora más famosa de la tele y me tocó ir a ayudar a comentar, a reemplazar a alguna persona y un pollito, ir al buenos días a todos, y me apañó, me acompañó, me ayudó. Y yo estaba con la guata apretada y con alguien así al lado, uno no sentía, los nudos de la guata se iban soltando. Y cuando, muy curioso, porque cuando me llamaste para mí, te quiero presentar este libro, yo estaba con mi cara. Y nada para mí deja de tener sentido, porque si paro son verdes y son verde esperanza y son verde uno de los colores que más le gustaba a mi hija. Y voy a comentar otra evidencia para que vean que nada es casual. Uno de los doctores que cuidó de mi hija Clara, que partió, y que una vez cuando estaba sola con mis dos hijos chiquititos, mi hija con hospitalización domiciliaria en mi casa, y mi marido no estaba, mi suegra no estaba, y tenía que ir a comprar urgente un remedio, y el subjefe de la UTI de la clínica Las Condes partió a comprarme los remedios. Está aquí, Cristian Valverde, y es mi amigo de Cali. Entonces los lazos y las redes se van tejiendo y te van apoyando y te van conteniendo, y cuando no están, como le pasó a la Katy cuando era pequeña, cuando era niña, también se sienten. Yo quiero leerles una parte del libro, una de las primeras que empiezan a golpearnos en la cara. Katy le cuenta lo que a ella le había pasado, le cuenta a su mamá. Y ella le dice, a tu abuela le pasó y a mí también se metían los viejos cochinos. Nunca falta el tío que se mete en la cama, pero es un tabú que se queda pegada en eso, no avanza. ¿Perdón? Dice Katy. ¿Pero no te has dado cuenta de que la única que no dio vuelta a la página fuiste tú? Sí, mamá, a mí también me pasó lo mismo que a mi hermana. Simón me empaucó y tú no tuviste idea, hasta ahora. Son diálogos así, son historias así, los que uno va recorriendo en el libro de Katy. Pero no es las formas de abuso. No tiene que ver solo con el abuso sexual, también tiene que ver con la falta de protección. No es que yo haya tratado mal el libro, es que era la copia, la primera, no es que haya tratado mal. Pero es que quiero leer la parte que a mí, que no tiene que ver con el abuso sexual, que ni más me dolió, que fue la segunda parte que me puse a llorar. Estaba casi en Reñaca. El único recuerdo que tengo hace tiempo de horror es la soledad. Me sentía bajo una amenaza inminente. Preguntábamos con Marisol cuándo iba a volver la mamá, porque éramos chicas y nadie nos explicaba nada. Detrás de esa casa de Reñaca había un gran cerro que empecé a escalar y también algunas dunas que me encantaba subir. Empecé a armar un espacio secreto ahí, una suerte de refugio donde nadie pudiera encontrarme, que tenía cuevas de conejos y donde hice una casita donde pasaba mucho rato sola. Nadie reparaba mi ausencia, porque un día bajé de ahí y me atacó una jauría de perros. Pensé que me iba a morir. Todavía tengo las cicatrices de esas mordeduras en las piernas. Pero una vecina salió y por suerte hizo que se fuera. Mi hijita está bien, gritó de lejos, como era mi costumbre, contesté que sí. Sangraba y sangraba, pero cuando llegué a la casa, fui al baño, me limpié, me tapé la herida y me las arreglé para que nadie se enterara. Tempranamente aprendí a resolverlo todo sola, quizás para no darle problemas a esta mamá que siempre estaba sobrepasada. Situación de abuso sexual. Y probablemente el hecho de que nunca me importó algo así. No es verdad que nunca me importó. Pero que a pesar de eso, de pronto éramos varios, ¿no? Y sabíamos que las cosas podían ser distintas. Probablemente se fueron, o se han ido, o creo, y espero que surja esa transformación, porque si no, no hay otra. No hay otra. Y cambiar el poder que abusa por un poder que cuida. Y es posible. Quería decir una cosa por ti también. Yo creo que los medios de comunicación, creo que tienen que pedirle perdón a muchas víctimas, no solo abusos sexuales, de abuso de poder, por lo que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal y por cuando hemos mirado para el lado. Pero además tenemos que asumir que no somos meros testigos. Una cosa es la presunción de inocencia,
Una cosa es la verdad judicial, que es importante. Una cosa es dar espacio a todo, pero no podemos ser menos testigos. Yo creo que en todo lugar donde hay un desbalance de poder entre hombres y mujeres, entre víctimas y victimarios, entre los que tienen más y los que tienen menos, los medios de comunicación no podemos entrar. Que es muy distinto de dejar de ser objetivo. Ser objetivo, ser imparciales, es no responder a ningún interés. Eso sí. Pero donde hay una violación a una mujer, donde hay una violación de derechos humanos, donde hay uno que tiene más de manera injusta, no de manera justa, donde hay un desbalance de poder, ahí tenemos que ser agentes de cambio en los medios de comunicación y no menos que estén. Muchas gracias, América. Lamentablemente tenemos un tema que es el tiempo y está esperando otro autor para presentar su libro, pero yo los invito a seguir conversando de esto lo que se pueda con Katy en el stand de firmas número 6 que está como hacia Nuestra Señora del Rosario. Ahí están los stands y los libros. El libro lo pueden comprar acá en la librería Antártica. Katy lo va a estar firmando también. Decirles que el libro también ya está en digital, en ebook, así que también se puede leer en cualquier otra plataforma. Y esperamos seguir poder hablar sobre estos temas, Katy, en otras instancias, en otras ferias. Así que atentos, léanlo, recomiéndenlo, porque es una bibliografía muy importante, ¿ya? Para generar cambio. Muchas gracias. Bueno,